Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis todas y todos? Una vez más estoy aquí con todos vosotras y vosotros en esta nueva lección, ¿ok? En online class. Hoy es la lección número 18 ya, hoy es 5 de mayo, comenzamos un nuevo mes y estamos en el nivel A1, que es el Basic, y hoy vamos a hablar del verbo más común y más utilizado en el idioma inglés, que es el verbo to be or not to be. Sí, hoy vamos a hablar sobre el verbo to be, que repito, es el más utilizado en el inglés y es el que todos debemos saber y conocer muy bien, ¿vale? Entonces vamos a hablar del verbo to be en presente. Sabéis que también existe el verbo pasado, pero hoy nos vamos a concentrar en el presente, tanto en afirmativo, como en interrogativo, como en negativo, ¿vale? Entonces ya os digo, vamos a ver si tenemos conexión, yo creo que sí, pero dejadme comprobarlo 100%. Y parece que sí, tenemos conexión. Perfecto. Tenemos Muy bien. conexión, yo creo que Pues sí, nada, pero vamos a dejadme bajar el comprobarlo volumen aquí en el 100%. móvil para que no nos moleste. Muy bien, pues nada, vamos a ir empezando, si os parece, a ver cuánta gente ya tenemos suscrita en el canal. Sabéis que podéis ir comentando cositas. Me vais escribiendo aquí en el canal y yo lo voy viendo y os voy contestando por el micrófono. ¿Vale? Bueno, pues nada, ya os digo, repito, online class, lesson 18, clase online, lección número 18, level A1, basic, ok, the verb to be or not to be, in the present, ¿vale? En presente. Vamos a empezar como siempre hacemos con, bueno, hoy lo he cambiado un poquito, este es el sponsor de este evento, la Academia Montero Espinosa, y ahí tenéis mi correo electrónico, ¿vale? Bueno, pues nada, empezamos con la fecha, the date. Hello, Paula, how are you? Hola, Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos ya a nuestra Miss Linares con nosotros. Bienvenida, es un placer tenerte aquí con nosotros una vez más. Muchas gracias por unirte. Muchas gracias, Paula. Thank you. Bueno, pues tenemos the date, que es la fecha, ¿vale? Como siempre hacemos. Tenéis ahí el calendario y hoy es día 4, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a ver la versión americana de cómo se diría la fecha, como siempre hacemos. Today is Monday, May 4th, 2020. Ok, today is Monday, May 4th, 2020. Ya sabéis que comenzamos un nuevo mes y aquí estamos. Vale, la versión británica sería Today is Monday, the 4th of May, 2020. Hello, Sara, how are you? Hello. Tenemos ya a Miss Linares, tenemos ya a Miss Málaga, tenemos ya dos misses aquí en España. Las mujeres más guapas están aquí en España sin ánimo de ofender a nadie. Pero es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay. Bueno, entonces repito, tenemos versión americana, Today is Monday, May 4th, 2020. Y versión británica, Today is Monday, the 4th of May, 2020 or 2020. Ok, bueno, pues si alguien más está en el canal y nos quiere decir hola, es bienvenido o bienvenida, ¿vale? Ya sabéis, tenemos aquí dos misses. Si hay alguna miss más por ahí, pues que nos diga hola, ¿vale? Bueno, vamos con the time. Bueno, no es exactamente la hora, pero más o menos, ¿vale? Bien, tenemos la versión americana, it's 4:10, y tenemos la versión británica, it's 4:10. Acordaos que el británico es 4, no pronuncia mucho la R, entonces la parte derecha del reloj, acordaos que el británico dice past, y entonces quedaría it's 4:10. Son 10 pasadas de las 4, mientras que el americano más práctico dice las 4 o 10. It's 4:10, ¿vale? Bueno, pues entonces ahí tenéis las dos versiones, como siempre hacemos. ¿Qué más tenemos por aquí? Porque es una lección muy larga la de hoy. Entonces voy a ir un pelín rápido, aunque lo iré repitiendo, ¿vale? Bien, in today's class, en la clase de hoy, tenemos the verb to be in the present. Hello, Angélica, how are you? Hello, hello. Angélica, recuérdame de dónde eres, porque no me acuerdo. Recuérdame de dónde eres y entonces ya te pongo el título de Miss también, dependiendo de la zona de donde seas. Rosa, Rosa, hello, Rosa Encarnación, hello, Rosa, how are you? Recordadme, Angélica y Rosa, de dónde sois para poneros el título de Miss. Tenemos ya, como repito, a Miss Linares, Miss Málaga y tenemos Miss Angélica y Miss Rosa, que no sé dónde son. Así que repetídmelo porque se conecta mucha gente y se me va un poquito la olla, me perdonáis. Bien, Lesson 18, Level A1, Basic, ok. Dominican Republic, entonces tenemos Miss Dominican Republic, Rosa. Muy bien, pues nada, ya tenemos cuatro misses. Angélica, recuérdame de dónde eres y ya te doy el título de Miss también. Bueno, pues nada, es un placer estar aquí con todas las misses hoy. Y nada, yo cantamos. Así que, bueno, entonces, the verb to be present, repito, lesson 18, level A1, basic. Vale, lección 18, nivel A1, básico. Vamos a hablar del verbo to be o not to be, que repito, es el verbo más utilizado en el idioma inglés. Por lo tanto, es muy importante que lo sepamos, ¿vale?
Os voy a dar pelos y señales del verbo, ¿vale? Os lo voy a explicar muy más claro el agua. Hello, Ileana, how are you? Tenemos Mix Mexico. Mix Mexico is with us also. Bueno, todos chicas hoy, yo encantado, ¿eh? De todos chicas hoy, ¿hay algún chico por ahí? Pero bueno, todos chicas, Angélica, recuérdame de dónde eres, por favor, que no recuerdo. Y nada, bienvenida, Ileana, thank you for being here. A ver si se conecta también nuestro presidente, Humberto, y nuestra reina, Lisa. Bueno, anyway, let's continue. To be. To be, sabéis que es en español, significa dos cosas, significa dos verbos en español, significa ser o estar. Ahí viene la confusión un poquito, ¿no? Para la gente que estudia español, pero bueno, para nosotros no hay problema. Entonces, to be, ser o estar. Por lo tanto, os voy a ir diciendo la conjugación y lo voy a ir explicando muy despacito, ¿vale? Bien. La parte affirmative. Affirmative es afirmativo, muy parecido al español. Affirmative, es decir, en singular, en presente, ¿vale? Bien, tenemos I am o también se puede decir am. Hay que cerrar bien la boca en la M, ¿vale? Colombia para Leafy Madrid. Bueno, pues, ¿qué te llamo? ¿Miss Colombia o Miss Madrid, Angélica? No sé. Bueno, tenemos Miss Madrid, que es Cristina. Te voy a llamar Miss Colombia, entonces. Vale, pues, Angélica, gracias por estar con nosotros. Angélica o Angélica, no sé cómo preferirás que te llame. De Colombia originalmente, por lo tanto, hello, the queen is here. Bueno, pues nada, lo que digo, todo chicas, yo encantado, o sea, por mí no hay ningún problema. Bueno, entonces repito, I am, se puede decir I am, cerramos bien la boca en la M, cuidado, no digáis I am, que estaría mal, es I am or am, que en español significa yo soy o yo estoy, ¿vale? Bien, luego tenemos you are or you're, lo podéis contraer si queréis, que significaría tú eres o tú estás, ¿vale? Bien, tenemos otro you, porque en español también, como sabéis, tenemos el usted es o usted está, que en inglés sigue siendo you. Entonces, en inglés no se nota la diferencia, quizá en el tono con el que hables a la persona, pero dices you are y no sabes si le estás tratando de tú o de usted, ¿no? En inglés no lo sabes, ¿no? Entonces, cuando se habla, quizás, bueno, se contrae más, se pronuncia más you are. Y cuando se escribe en libros, en novelas, que yo leo una al mes, se suele ver más bien you are. No siempre, pero más o menos, ¿no? Entonces, repito, al hablarlo se contrae y al escribirlo se deja de contraer, más o menos, ¿no? Depende también de quién escribe y quién habla. Bien, tenemos he is or his, he is or his, él es o él está, ¿vale? Tenemos she is or she's. Ella es o ella está. Repito, en español tenemos los dos significados, ser o estar, ¿vale? It is or it's, ello es o ello está. Esto de ello, ¿qué es? Por ejemplo, tú imagínate que estás hablando de un coche y en lugar de decir todo el rato the car, the car, the car, el coche, el coche, el coche, pues de repente dices it is. Por ejemplo, en lugar de decir the car is beautiful, el coche es bonito, pues dices it is beautiful porque it reemplaza a the car, al coche, para no repetir siempre the car, the car, the car. Entonces es ahí cuando se utilizaría el pronombre it, ¿vale? Por ejemplo. Bien, luego tenemos we are, o contraído, where, sería nosotros o nosotras, somos o nosotras, estamos, ¿vale? Es más difícil en español, ¿eh? Bien, tenemos el you are igual que en el presente, pero ahora, perdón, igual que en el singular, pero ahora en plural. En España decimos vosotros sois o vosotras. Vosotros, vosotras sois o vosotras estáis. Yo sé que en algunos países no utilizan tanto el vosotros, pero aquí en España por lo menos sí lo utilizamos y yo os lo he incluido. Bien, Rosa de la República Dominicana, vosotras utilizáis allí vosotros o más bien ustedes, creo, ¿no? Angélica, tú eres de Colombia, cuéntanos, más bien vosotros o ustedes. Creo que es más ustedes, tanto en la República Dominicana como en Colombia. Pero repito, aquí en España se utiliza mucho, mucho. Bien, y luego tenemos el you are o your, que es ustedes son o ustedes están. Pasa lo mismo que si lo dices de una manera más formal, ustedes, ¿verdad? Angélica comenta que en Colombia es ustedes. Vale, pues Miss Colombia nos dice que es ustedes. Vale, muy bien. Y Miss República Dominicana, creo que también es ustedes, cuéntanos, Rosa, cuando puedas. Pero bueno, bien, pues cada país tiene sus cositas, ¿no? Nosotros decimos más vosotros y vosotros, ustedes, dicen más ustedes, ¿no? No hay ningún problema. En las Islas Canarias también utilizan más ustedes, ¿vale? En las Islas Canarias, yo tengo una compañera que es de las Islas Canarias y utilizan más ustedes. A todos nos llama ustedes, ustedes, ustedes. A mí me hace mucha gracia, pero bueno. Bien, y por último, they are or there, que son ellos o ellas. Son o están, ¿vale? Entonces, vamos a repasarlo. I am. Aquí usamos ustedes también. Nos comenta Rosa, Miss Dominican Republic. Bueno, pues nada. Gracias, Rosa. Gracias, Angélica. Gracias, Rosa.
En sus países dicen ustedes. Bueno, no hay ningún problema. Es importante saberlo también. Entonces, voy a repasarlo si os parece, rapidito. I am or am. You are or your. Siguiente es igual. He is or his. She is or she's. It is its. We are or we're. You are or your. Y el último, they are or their. Vale, pues vamos a ver un ejemplo, si os parece, para que lo pilléis más facilito. ¿Vale? Examples, ejemplo. Bueno, solo es uno en realidad. Por ejemplo, yo puedo decir I am or am a teacher. ¿Okay? I am or am a teacher. Lo puedo contraer si quiero o no, como queráis, ¿no? Repito, a la hora de hablar suelen contraerlo, suelen decir am. Y a la hora de escribirlo, pues menos, ¿no? Pero depende también un poco de la persona, ¿no? Bien, I am a teacher or am a teacher. Fijaos que en español no ponemos yo soy un profesor. Se puede poner, pero no lo decimos. Por lo menos en España no decimos yo soy un profesor. Sin embargo, en inglés hay que poner el artículo a. I am a teacher. Hay que poner, si tú dices simplemente I am teacher, te van a entender, un nativo te va a entender, pero no está bien dicho, ¿vale? Entonces en español no pones el artículo un o una. Sin embargo, en inglés hay que poner I am a teacher. Es un detallito que parece tonto, pero es importante a la hora de hablar bien inglés. Cuidado, que eso se nota mucho. Bien, por ejemplo, otro caso, ¿no? Para que veáis la diferencia entre ser y estar. Bien, she is, o she is, lo podéis contraer o no, como queráis, at home. She is, o she is, at home. Ella está en casa. She, ella, is, está at home. Ok, Lisa nos comenta. That helps me learn more that way. Thanks. You are very welcome, Lisa. Lisa nos comenta que le ayuda mucho que lo ponga en español para que lo entienda mejor. Pues es un placer. It's a pleasure to help you, Lisa. I'm glad you're learning as well. Ok, me alegro de que también estás aprendiendo con nosotros. Ok, because Lisa is American. Oh, Lisa es americana. Por lo tanto, esto le será muy fácil. This is probably too easy for Lisa. Pero bueno, you're learning Spanish as well, so it's good for you. Bien, ¿qué más tenemos? Ahora os voy a hacer una preguntita, ¿vale? Y vosotros, o vosotras, o ustedes, para Angélica y Rosa, ustedes me contestáis o me contestan, ¿vale? Aquí es la pregunta, aquí está la preguntita. What is your profession? What is your profession? ¿Cuál es tu profesión? Hay otras maneras de preguntarlo en inglés. There are other ways to ask this same question in English, but I try to keep it simple, pero he intentado mantenerla facilita la pregunta, ¿vale? Hay otras expresiones para hacer este tipo de preguntas, pero bueno, la he dejado aquí que es más fácil, ¿vale? Entonces, what is your profession? ¿Cuál es tu profesión? Entonces, si os parece, pues me vais escribiendo o me van escribiendo en el chat la profesión. Por ejemplo, I am a teacher. Pues nada, Paula, está Rosa, Iliana, Angélica, Lisa. Sara, me escribís en el chat I am or am, como queráis, a y cada uno que me ponga o cada una que me ponga lo que sea. Bien, mira, Rosa nos comenta, muy bien, muchas gracias. I am or am a fashion designer, ¿qué? Okay, una diseña de moda, una diseñadora de moda, qué chulo. All right, very good, Rosa, thank you, Rosa, muchas gracias. Iliana, oh, a nurse, ok, Iliana es enfermera, all right, very good, interesting, very good, thank you. All right, apparently we all have girls today. Parece que hoy solo tenemos chicas. Yo ya os digo, encantado, no hay ningún problema con eso. Bueno, pues muy bien, fenomenal. Angélica, I'm a driver. All right, really. Ok. Angélica nos comenta que es conductora. Lisa, paramedic. Oh, Lisa, you didn't write the full sentence, my friend. Lisa no nos ha escrito la frase entera. Lazy, lazy. Just kidding. All right, Rosa. Haha, you're welcome, teacher. Okay, very good. So, we have a fashion designer. Tenemos diseñadora de modas. A nurse, una enfermera. A driver, una conductora. And a paramedic. Wow, impressive. Uf, I am well surrounded today. Qué bien rodeado estoy hoy. Ok, very good. ¿Alguien más nos quiere decir lo que hacéis? ¿Alguna persona más? ¿Alguna miss más que nos quiere decir? Ok, Lisa is writing a full sentence now. I am a paramedic, Juan Carlos. Thank you, Lisa. Thank you, Lisa. All right, thank you. Ok, very good. Bueno, pues nada. Ya no os lo he puesto, ya lo sabéis, pero la pregunta o la respuesta comenzaba con I am a. Pero muy bien, habéis aprobado todas. Estoy muy orgulloso de todas y cada una de vosotras. Fenomenal. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, very good, very good. Bueno, pues nada, vamos a seguir con negative, la
forma de to be en negativo. Negative, ok. Es facilito, le pones simplemente el not y ya está. Ok, de nada no. Nada is cream, Lisa. De nada with a D as in delta. Well, thank you for trying, thank you so much. Bueno, pues nada, negativo es muy fácil. Negative is very, very easy. Solo le tenéis que poner el not y ya está. Entonces, I am not or I'm not. Muy fácil. Yo no soy o yo no estoy. Muy sencillito. Una vez que sabemos el otro, pues este es sencillísimo, ¿no? You are not, you are not. Pues nada, tú no eres o tú no estás. Muy facilito. Ok. Lo mismo con el usted. You are not, o you are not, you are not. Tú no es, usted no es o usted no está. Es lo mismo, ¿vale? He is not or he's not. Él no es o él no está. Es facilito, repito, simplemente le pones el not y ya está. She is not or she's not. Ella no es o ella no está. Muy facilito. It is not or it's not. Ello no es o ello no está. We are not or we are not. Nosotros o nosotras no somos o no estamos. You are not, el plural, en formal, en informal, perdón. You are not, vosotros o vosotras no sois o no estáis. Otra vez en versión formal, ustedes, como nos comentan Rosa y Iliana. Bueno, ¿está Iliana también en México? Sí, me imagino que también lo comentáis. Aparte de la República Dominicana, en Colombia y en México. Iliana, decís también ustedes más que vosotros. Coméntame, por favor. Ok, and the last one is, they are not, perdón, lo digo rápido, they're not. Ellos no son o ellos no están. Repito, es muy facilito. Le pones el not y ya está. No tiene mucho misterio. Bien, pues vamos a hacer, si os parece, un ejemplo, ¿vale? Examples, all right. For example, I am not, or, lo puedo contraer, I'm not a policeman. I am not, or I'm not a policeman. Yo no soy policía. Tenemos el mismo ejemplo de antes. Le ponemos el artículo A. We write the A before the profession. Ok, usamos ustedes. Muy bien, gracias, Iliana. Sí, me imaginaba que en México también utilizan ustedes por las películas que he visto, las series. Sí, me lo imaginaba. Ok, wow, pues yo creo que solo utilizamos vosotros en España, me parece a mí. Porque yo las amistades que tenía en Estados Unidos de otros países hispanohablantes, todos utilizaban ustedes. Si no recuerdo mal, ustedes. El vosotros es el único sitio en España, yo creo. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Bien, entonces, I am not a policeman or I'm not a policeman. Vale, si queréis hacer, o si quieren ustedes, o si queréis vosotros o vosotras hacer un ejemplo, me lo podéis escribir. Y cada uno o cada una que diga, I am not, lo que sea, ¿no? I am not a, ¿vale? Bien, eso es cuanto a yo no soy. En cuanto a estar, por ejemplo, podéis ver un ejemplo que es, she is not or she's not at the office. She is not or she's not at the office. Ella no está en la oficina, ¿vale? Os he puesto un ejemplo muy facilito para que lo entendáis. Entonces, a ver si alguien me quiere escribir un ejemplo. If you're gonna write me an example, I am not. Ok, Rosa nos comenta, I am not a paramedic. Ok, Lisa, Rosa is not a paramedic. Ok, thank you, Rosa. Thank you, Rosa. Ok, venga, I'm not a policeman. Rosa is not a paramedic. ¿Quién más se atreve? A ver, ¿quién más se atreve? A ver, Lisa, tell us what you're not. Ok, Angélica, what are you not? ¿Qué no eres tú? Paula y esta Sara, si os queréis animar también a contarnos algo, pues aquí estamos para leeros. ¿Quién más tenemos aquí? Angélica, Lisa, ¿quién más tenemos? A ver, déjame mirar para arriba. Iliana, ok, Rose, Angélica, tal. Bueno, tenemos aquí un grupito de chicas. A ver, ¿alguien más quiere decir? A ver, nos comenta Iliana, I am not a teacher. All right, you don't know what you're missing. No sabes lo que te pierdes, Iliana, no sabes lo que te pierdes. Bueno, I'm not a teacher. All right, very good. Thank you, Iliana. Thank you very much. ¿Alguien más que nos comente algo de qué es lo que no es? A ver, Lisa dice, I'm not a great teacher like you. Well, thank you, all right, brown noser. pelota, Lisa, brown noser. Angélica, I'm not a nurse. Ok, la Igliana. Hey, varón de garra, how are you? I'm not a woman. eres el único chico que hay aquí, varón de garra. ¿De dónde eres, por cierto? ¿De dónde eres? Cuéntame de dónde eres, varón de garra. Yo solo veo tu nickname. I'm not a driver, all right, very good, Paula, hey, Paula nos comenta, no es conductora, ok,
Lisa dice need a grader. Lisa quiere sacar un sobresaliente en español. Ok, an A grader. All right. Ok, very good. Varón, oh, eres de México. Ok, varón de guerra, muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, falta, te ha faltado la A, Paula, pero bueno, no importa, no te preocupes, que se entiende, se entiende. Muy bien, gracias por el esfuerzo. Ahí, ahí, varón de guerra. Mr. México, te voy a llamar, Mr. México. ¿Cómo te llamas? Si nos quieres comentar tu nombre, te lo agradecemos, ¿vale? Bueno, vamos a seguir para adelante porque todavía me queda un poquito. Vamos a ver ahora, si os parece, vamos a ver un poquito más complicado. A ver, vamos a ver interrogative, ¿vale? Las interrogativas. Sara, no nos comentas lo que eres y lo que no eres. Venga, cuéntanos, Sara, que no te veo aquí. Cuéntanos, cuéntanos. Mira, Paula se ha animado. So, si lo ha hecho Paula, tú también puedes, Sara. Así que coméntanos, venga. Bueno, venga, vamos a seguir. Mira, vamos a ver los afirmativos. Estoy aquí apuntando notitas yo para que no se me olviden aquí a la derecha de mi oficina. Bien, interrogative. Esta es un poquito más complicada. This is a little bit more complicated. Pero bueno, tampoco es demasiado. Bien. Entonces, si antes poníamos I am, pues ahora le das la vuelta. Es muy fácil. Y le pones am I. ¿Estoy yo o soy yo? Me ha faltado la Y en el estoy, pero bueno, me disculpáis. ¿Estoy yo o soy yo? Es facilito. Le pones el. Donde antes ponías you are, pues ahora es al revés. Fácil. Entonces, are you? Ok, my name is Jorge. Hello, Jorge, Mr. Mexico. Thank you very much. Bueno, pues Jorge, muchas gracias por tu comentario y por decirnos de dónde eres y tu nombre. Muchas gracias y bienvenido, bienvenido al canal. Bien, entonces pregunta, are you, ¿estás tú o eres tú? Bien, con el formal, pues es lo mismo. Are you, ¿está usted o es usted? Es lo mismo. Is he, ¿está él o es él? Facilito. Is she, ¿está ella o es ella? Fijaos que aquí en la interrogativa ya no se puede contraer, aquí no hay manera de contraerlo, ¿vale? Se puede contraer en la afirmativa y en la negativa, pero aquí ya no contraemos, aquí no se puede hacer, por lo tanto es más fácil, solo hay una forma, pues mucho más sencillo, ¿vale? Bien, is it, ¿está ello o es ello? Are we, ¿estamos nosotros o nosotras o somos nosotros o nosotras? Facilito. Are you, plural, informal o coloquial. Are you, ¿estáis vosotros o sois vosotros o vosotras? Fijaos que en español es mucho más complicado. In Spanish it is much more complicated. Isn't it, Lisa? Much more complicated. All right. Are you, el formal, ¿están ustedes o son ustedes? Formal. And the last one, are they, ¿están ellos o ellas o son ellos o ellas? Entonces, muy facilito, repito una vez más. Am I, are you, que es formal o coloquial. Is he, perdón. Is she, is it, are we, are you, coloquial o informal, are you. And the last one is, are they. Ok, bueno, pues vamos a ver unos ejemplos. Ok, pero veis que no es muy complicado. Esto que parece muy sencillo, hay que dominarlo mucho en inglés porque, repito, es el verbo más utilizado en el idioma. Ok, so the verb to be is the most important verb in the English language. Ok, de hecho, fue lo primero que mi profesora de inglés me enseñó a mí en los Estados Unidos cuando empecé a estudiar inglés. Fue lo primero que me enseñó. Y ella no hablaba español como yo. Entonces, bueno, me lo tuvo que explicar todo en inglés, despacito. Era una mujer muy, muy, muy paciente. Mrs. Santos se llamaba, todavía me acuerdo. I still remember Mrs. Santos, where was her last name. Bueno, y me lo explicó en inglés despacito y me dijo eso, que era el verbo más utilizado. Estamos hablando del año 1986. Cuidado. Summer 1986. El verano de 1986, Miss Santos me explicó a mí el verbo to be. O sea que han pasado unos cuantos años. Y fijaos qué joven me mantengo, ¿eh? Yes, I look young, right? Bueno, yes, I don't have a grandmother. Bueno, no tengo abuela. ¿Qué más? Por ejemplo. Un ejemplito, venga. Are you tired today? Are you tired today? Es una frase facilita, significa estás cansado o cansada hoy. Are you tired today? Tired es cansado o cansadas, masculino y femenino, today, hoy, facilito. Bien, entonces hay varias formas de contestar. Hay cuatro formas de contestar. Me vais explicando, me vais diciendo cada una. Podéis decir la versión larga. Yes, I'm tired today. Sí, estoy cansado o cansada hoy. O puedes decir la versión intermedia. Yes, I am. Punto. O en negativa. No, I'm not tired today. No, no estoy cansado o cansada hoy.
O la versión intermedia, no, I'm not. Siempre podéis decir yes a secas o no a secas, pero suena muy feo, suena muy rudo, muy antipático. Entonces, o bien la versión larga o bien la versión intermedia. Yo utilizo siempre la versión intermedia. Yes, I am o no, I'm not. Es la que más se suele utilizar. En las clases de inglés te enseñan a pronunciar la versión larga, pero luego en las series, películas y en el inglés coloquial se utiliza la intermedia o simplemente yes o no. También depende con quién hables. It depends who you talk to. Entonces, venga, vamos a preguntar. Yo voy preguntando y cada una o cada una. Mira, Lisa ya nos ha contestado. Thank you, Lisa, for your answer. Lisa says, Lisa nos dice, no, I'm not tired today. Good for you. Bien, entonces la pregunta es, are you tired today? Lisa ha utilizado la versión larga. She has used the long version of the sentence of the answer. No problem, that's fine. Venga, Paula, are you tired today? Paula, ¿estás cansada hoy? Jorge, are you tired today? Jorge, ¿estás cansado hoy? Angélica, Iliana, ¿qué más tenemos por aquí? Angélica, Iliana, Rosa, Sara, are you tired today? Venga, irme contando. Iliana, Angélica, Rosa, etcétera, etcétera. Are you tired today? En mi caso, I'm not tired today. Ok, Rosa nos comenta, no, I'm not tired today. Very good. Lisa, I need to study more today. Ok. Bueno, pues nada, ya sabes, you need to study. Bien, ¿qué más tenemos? Iliana, no, I'm not tired today. Very good. Paula, no, I'm not. Hey, Paula, versión intermedia. Muy bien, very good. Ok. Y Angélica nos comenta, yes, I'm tired today. La única que está cansada es Angélica, la única que está cansada. Bueno, pues nada. Sorry, Angélica, sorry. Lo sentimos mucho que estés cansada. Sorry, very sorry. Bueno, pues nada, habéis contestado todas y todos. Bueno, Jorge, are you tired today? Jorge, que no te veo. Coméntanos si estás cansado hoy. Espero que no, espero que no. Chalas, let us know. Bueno, pues vamos a ver qué tenemos por aquí más. Bueno, las respuestas. Para que lo vea Lisa, ¿no? So, Lisa can say, sí, estoy cansado hoy o cansada. Sí, lo estoy. O no, no estoy cansado o cansada hoy. O no lo estoy. All right. Bueno, pues nada. Paula se ríe, muy bien, Paula está aprendiendo inglés, muy bien. Sara, no escuchamos nada de ti, sé que estás ahí. Ok, coméntanos algo, venga, si Paula puede, tú también. Bueno, chicos y chicas, bueno, Jorge, tú eres el único chico que hay aquí hoy junto conmigo. Nada, esto acaba la lección de hoy. Sara, no, Sara, Paula te llama. Bueno, pues esto acaba la lección de hoy. This is the end of today's lesson. All right, yeah, the president is missing, Lisa. Right, yeah, nos falta el presidente. El presidente es Humberto. Yo en todas las clases os pongo motes simpáticos, Nicknames, nice nicknames, motes simpáticos. Y a Humberto, que es de Colombia, le llamamos el presidente. Yes, yes, Miss Dominican Republic. Miss República Dominicana, ya se terminó la clase. Pero no te preocupes, Rosa, porque hay otra clase ahora. Acordaos que tenemos cuatro niveles, este es el A1, ahora viene el A2, luego viene el B1 y luego viene el B2. En el A2 también hablo español, pero en el B1 y en el B2 nada, 0,0 de español. Oh my God, Rosa quiere más, Rosa quiere más, bueno, pues nada. Rosa, continúa, en 3 minutos me conecto de nuevo y seguimos con el nivel A2. Un tema distinto al del verbo to be, no tiene nada que ver. Pero os va a gustar, you're gonna like it, alright? So, si podéis seguir conmigo, Paula, Rosa, Eliana, Lisa, Jorge, Angélica, it's a pleasure to be with you. Es un placer estar con todos y todas, cada una de vosotras y vosotros. Y nada, me tengo que despedir porque ya llega la hora del siguiente nivel. So, I'll see you tomorrow. Thank you for your attention. Gracias por vuestra atención. And goodbye. Bye bye.